Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y hoy vengo con una nueva review, una nueva revisión de una distro Linux, GNU Linux. Hacía ya bastante que no hacía ninguna. Y bueno, hoy no traigo webcam, estoy en una virtual box. Y aquí me tenéis con una distro que me trae muchos recuerdos por lo que, por la madre, digamos, de esta distribución. Hacía bastante tiempo que no usaba OpenBox, hacía bastante tiempo que no veía esto, esta maravilla, auténtica maravilla, y hacía bastante tiempo que no veía el panel de Team 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que estamos viendo aquí realmente me encanta. Es una cosa que siempre me ha gustado. Así que vamos a presentarla. Sí, os digo, de antemano os digo que bueno, esta distribución GNU Linux no, digamos que no es para principiantes, digamos que no es para gente que no se maneje un poquito, que no se maneje un poquito en OpenBox. Hay que tocar, si quieres tocar la distro para ponerla a tu gusto, cambiarle cositas, pues hay que tocar ciertos archivos de configuración. Y se hace todo de manera manual prácticamente, scripts, etcétera. No requiere mucho botón secundario, requiere mucho atajo de teclado. Estáis viendo por aquí, por ejemplo, el Conky, algunos ejemplos, algunos atajos de teclado que nos da. Y bueno, se trata de Bunsen Labs. Bueno, antes de eso, es decir, que no es una distro gráfica como Genome, como Ubuntu, como Linux Mint, como Plasma, etcétera, ¿no? Que requiere un poquito más de atención. Se trata de Bunsen Labs, o Bunsen Labs, o Bunsen Labs 10.5 Lithium. Acaba de ser lanzada Lithium, la Bunsen Labs con base Debian Buster, Debian estable, Debian Buster. Bunsen Labs es la heredera de CrashBand, la que la comunidad oficial continuó después de que CrashBand, que fue la precursora de todo esto, después de que CrashBand desapareciera, parara su desarrollo, la comunidad oficial no se conformó en que el proyecto muriera y la continuó en forma, en nombre de Bunsen Labs. Bueno, pues aquí tenéis lo que se ve a primera vista. ¿Qué es esto? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí me encanta. Bueno, vamos a ir a la página web. Tenemos aquí Bunsen Labs Lithium. Bunsen Labs Linux Lithium es una distribución ligera, personalizable, trae el escritorio, digamos, escritorio OpenBox. Es una combinación de OpenBox con Team 2, que es el gestor de, digamos, el gestor de ventana, Windows Manager. Por debajo tiene XFCE, tiene el gestor de archivos de XFCE y herramientas de XFCE. Bueno, aquí tenéis mayormente toda la información, ¿no? OpenBox, Team 2, XFCE, GTK, GTK 2, GTK 3. Y bueno, es una distro pensada para consumir pocos recursos, para correr en equipos ligeros, aunque también, por supuesto, como siempre digo, la puedes correr en equipos potentes, ¿no? Aquí tenemos en su foro tenemos el anuncio de su lanzamiento hecho ayer mismo. La versión estable, Bunsen Labs o Bunsen Labs Lithium, disponible. Tenemos aquí el anuncio, un lanzamiento basado en Debian estable, Buster, que incluye OpenBox, Windows Manager y Team 2, altamente configurable, si entiendes, etcétera, ¿no? Tenemos la información, tenemos todos los aspectos de lanzamiento, lo que hay de nuevo. Si bajamos hacia abajo, evidentemente, porque bajar hacia arriba pues es una tontería.
Tenemos toda la información por aquí, todo lo que han incluido en esta nueva versión, los paquetes, información para la gente que estuviera en la anterior versión a Lithium. Si haces una instalación nueva con la ISO nueva, pues no tienes que seguir el tema este de los repositorios, simplemente para los antiguos. Y tenemos una lista de paquetes que vienen instalados por defecto. Aquí tenemos la lista completa, que es inmensa, como veis. Así pues ya tienes información de todos los archivos, de todos los programas y todos los archivos de configuración que vienen en esta distro, ¿no? Y aquí abajo, si veis, tenemos los propios archivos de configuración de Bunsen, ¿no? Y aquí tenemos la lista de paquetes que vienen en la ISO, en el CD ISO, ¿no? ¿Ok? Ocupa 1 GB y pico. La tenemos totalmente por aquí, disponible. Taca, taca. La vemos a por aquí toda, ¿no? Bueno, y si queremos bajar esta ISO, esta ISO con llamada Lithium, pues simplemente nos vamos aquí a su página web, bunsenlabs.org, instalación, y nos bajamos o bien la 32 bit o bien la 64. Todavía tiene soporte para 32. Yo me bajé la 64, es la que tengo, y me la bajé con la opción Torrent, porque descarga directa me iba a muy poco. El Torrent le costó arrancar como unos 5 o 6 minutos, pero luego ya se me puso a cerca de 30 megas por segundo. Yo tengo fibra óptica. Y bueno, os recomiendo para bajarla el Torrent, si queréis 64 o si queréis 32 bits. Y ya veis que ya tiene aquí suficientes semillas, ¿no? Para bajarse. Cuando yo me la bajé anoche tenía apenas nada, pero al final arrancó. Después de unos minutos arrancó. Y bueno, os decía que para mí no es una novedad, porque yo usé mucho CrashBand. CrashBand, la madre de Bunsen Labs, pues la usé bastante y publiqué sobre ella en mi viejo blog del Lino. Y os voy a enseñar de pasada algunas cosas antiguas ya, de hace 5, 6, 7, 8 años inclusive, para que veáis lo que quiero decir cuando digo que no es una distro para principiantes que esté acostumbrados a manejar escritorio, interfaces gráficas, iconos aquí, iconos allí, etcétera, ¿no? Bueno, si vamos a mi viejo blog devlinux.wordpress.com, aquí puse en el buscador CrashBand, le di a intro y bueno, los resultados son muchísimos porque hablé mucho de CrashBand, de OpenBOSS, de ThinkDOS en su tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí de noviembre de 2013, de vuelta a CrashBand, OpenBOSS, bajo la tutela de Debian. Aquí veis que yo ya usaba, ¿no?, CrashBand, la madre, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Se puede decir que Bunsen Labs y CrashBand es lo mismo, la continuación una de otra, pero ya pues en años diferentes, ¿no? Pues aquí tenéis que yo ya usaba, explicaba aquí cuatro cositas. Aquí, por ejemplo, cambiar directorio de wallpapers en OpenBOSS con Nitrogen, que es una herramienta para el fondo de escritorio. Digo, año junio 2013. Estos artículos los enseño como referencia para que veáis que se trabaja distinto en OpenBOSS, ThinkDOS, que en Genome, por ejemplo, en Plasma o en Cinnamon. No lo enseño para que vayáis aquí a seguir estas guías tan antiquísimas ya, ¿no? Con más de 7 años. Aquí tenéis el ThingWizard, ¿no? Pues para editar y generar y editar archivos de configuración de ThingDOS. Esto es del año abril de 2013, más de 7 años. Aquí tenéis ThingDOS.conf, otra GUI para gestionar paneles de ThingDOS. Esto que veis aquí abajo, donde está el icono del menú, el Firefox, la terminal y aquí la... el volumen y todo esto es el panel de ThingDOS. Ok, pues aquí veis, si abrimos, aquí veis ya en el año 2013, esta era CrashBand, a la cual le puse plan como doc. Y bueno, pues entonces, pues a mí me encantaba en aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Cambiar el look para entrar en faena OpenBOSS ThingDOS. Veis también por aquí, tenía otras configuraciones distintas.
Mi escritorio, noviembre 2013, Crash Band 11, Waldorf Open Boss Rocks. Ok, esto es de noviembre de 2013. Vamos a darle un vistazo, como lo tenía yo por noviembre de 2013. Como veis aquí, una auténtica maravilla. ¿Veis el Conky que hemos visto antes? Está en el mismo sitio. Aquí era Crash Band, ahora Bands & Lab. Tenéis aquí Open Boss, tenéis aquí Team 2 y todo eso, ¿no? Y aquí sí vemos, pues aquí vemos, vemos como la tenía en el tiempo, ¿no? Pues el gestor Tunar, de archivos de XFC de Tunar, la terminal, el de Adif 056, que iba por aquellos tiempos. Y aquí pues el Team 2 lo tenía, la barra la tenía arriba en vez de abajo. ¿Y qué más tenemos por aquí? Lanzador de aplicaciones, Crash Band, para cómo cambiarlo, ¿no? El que viene por defecto, por otro. Por ejemplo, aquí ponía Synapse, cambiaba el GM Room. Todo esto es antiquísimo, en noviembre de 2013. Simplemente os enseño para que veáis cómo se maneja una distro de este tipo. Mi escritorio, diciembre de 2013. 2013 fue un año muy bueno para mí en Crash Band y OpenBox. Y aquí tenéis pues el menú dinámico, aplicaciones, OpenBox menú en Crash Band Jesse. ¿Okay? Que este ya sí era más moderno. Y fijaros qué auténtica maravilla aquí en cascada, ¿no? El menú. Pues sí, más o menos ya os he enseñado, ¿no? Para que tengáis una idea. Esto ya era 2015. Para que tengáis una idea de que esto es distinto. Que no es una distro, digamos, enfocada en novatos. Y bueno, pues ya hemos visto, para que tengáis más o menos por dónde tirar, ya sabéis cómo se maneja esto, ¿no? OpenBox, TeamBox, Debian estable, esta versión Lithium, Debian estable, Jesse corre debajo de Crash Band Lithium. Lo primero, cuando la instalamos, la instalación es muy sencilla, el proceso es más corto que la propia Debian, tiene menos pasos. Pues cuando lo instalamos, lo primero que se nos abre es un ¿cómo decirlo? Es una bienvenida que sale aquí en la terminal con una serie de mensajes de script que te van, son 15 pasos, creo 16, creo recordarlo, seguí anoche, no lo tenía que haber seguido y haberlo dejado para haberlos hecho en el vídeo, pero bueno. Es una serie de primeros pasos para configurar la distro, es decir, te sale pues para por ejemplo, para si quieres actualizar la distro, si quieres agregar si quieres instalar herramientas de desarrollo de Debian, si quieres agregar los repositorios backport de Debian Buster, si quieres agregar los repositorios de backport de Bands & Labs, etcétera, etcétera, etcétera. Te va guiando por la terminal, es en inglés, pero es muy fácil de seguir. Eso se inicia así, bl-welcome, se inicia solo, una vez que en el primer inicio de la distro te sale solo. Yo lo voy a iniciar de manera manual para que lo veáis. Welcome, no sé si me va a seguir todos los pasos porque ya los hice, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto es lo que te sale una vez inicias Bands & Labs, el primer inicio, ¿no? Hola, Jojo, bienvenido a Bands & Labs Linux. Una sonrisita, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo va la cosa? Está pasando mucho calor. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa por ahí por abajo? ¡Qué alegría conocer a mía! No, esto me estoy yo inventando, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis el tal y cual, ¿no? Bueno, para continuar, si quieres continuar, presiona Enter. Y si quieres salir, presiona la tecla Q. Voy a continuar para ver, aunque yo ya he seguido este asistente en la terminal, este primer asistente, que te puede venir bastante bien, porque ya digo que es para actualizar distro, agregar repositorios extras, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque yo la he seguido antes, voy a continuarlo a ver si me vuelve a salir todas las opciones o simplemente pues ya no. Le doy a intro. Por favor, necesito tu contraseña de sudo. Cuando en la instalación de Bands & Labs, la contraseña que ponemos es la de usuario, no la de root, y nos agrega automáticamente a nuestro usuario sudo. Así que ponemos nuestra contraseña de usuario, taca, 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 y le pulsamos a intro. Ya está checando
nuestra conexión a internet. Aquí veis que el paso 2 de 15 dice para actualizar nuestra instalación haciendo un upgrade, etcétera, ¿no? Pues si queremos actualizar porque hemos hecho una instalación nueva, pues le decimos que sí, ¿ok? Si no, pues le decimos que no y pasaría a la siguiente pantalla. Debe decir que sí. Aquí veis que está haciendo un update y luego hará un upgrade. No me han notado ninguna actualización porque yo ya tenía el update hecho de anoche. Pues bueno, ahora dice, nos pregunta en el paso 6 de 15, perdón, si queremos instalar el soporte Bluetooth. Yo estoy en la VirtualBox y seguramente la borraré para instalarla en hardware real. Si tenéis algún aparato Bluetooth en la máquina donde hayáis instalado Bunsen Lab, pues le decís que sí. Y si no tenéis ningún aparato Bluetooth ni pensáis poner, le decís que no. Yo voy a decirle que no porque estoy en la VirtualBox. Me pone yes en minúscula o no en mayúscula, pues la N le pongo mayúscula y le digo que no. Pero ya digo, si tenéis Bluetooth, pues le decís que sí. Le digo que no. Siguiente página 7 de 15. Si queremos instalar soporte de Java. Veis que lo que nos instala es un metapaquete con todas las dependencias necesarias. Bunsen-meta-java. Yo no necesito Java. Pues entonces le digo que no. Si necesitáis Java o cualquier cosa, esto de firmas electrónicas para programar, etcétera, 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 pues ya vosotros. Yo le voy a decir que no. Y le pulso intro. ¿Ok? El Flash, el plugin Flash para el navegador, por favor, en pleno 2020-2021, Flash, no, ni mi hijita, no quiero Flash ni reglado, le digo que no. Si queréis Flash porque lo que sea, yo que sé, os habéis dado un golpe en un pollete o cualquier cosa, pues bueno, yo le digo que no y para adelante. Dropbox, no uso Dropbox. Tengo una cuenta hace años y hace años que no entro. No uso Dropbox. Así que si tenéis Dropbox, si la queréis, el soporte aquí, que se os iría el iconito aquí en la bandeja del sistema, pues decís que sí, con la Y. Yo no uso Dropbox. N, digo que no. Intro para siguiente. Si queremos instalar los paquetes de desarrollo. Ya sabéis, si os dedicáis pues, a instalaciones, compilaciones por vuestra cuenta o el propio desarrollo, y os hace falta, os interesa, le marcáis que sí, intro, yo le voy a marcar que no, yo lo instalé ya anoche, no voy a volver a repetir, le digo que no y para adelante, intro. 15 de 15, finalizado, ok, pues finalizado. Me da la enhorabuena por seleccionar Bunsen Labs, aquí tenemos la dirección del foro, forum.bunsenlabs.org. Y bueno, pues si queremos iniciar en cualquier momento de nuevo este asistente, nos lo dice aquí que pongamos en la terminal bl-welcome y que pulsamos cualquier tecla para salir. Además nos da las direcciones del primer inicio en el foro, soporte, ayuda y script, tutoriales y trucos. Veis por aquí, ¿no? Todas las direcciones que nos da por aquí para que podáis verlo, tengáis un acceso directo para ir al foro donde se encuentra todas estas cosas que nos dice. Bueno, le pulso para salir cualquier tecla. En este caso ha sido la barra espaciadora. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí arriba tenemos la información del sistema, en el conky limpio, en el conky simple que nos ofrece Bunsen Labs, el mismo que nos ofrecía CrashBand. El fondo de pantalla me encanta. El fondo de pantalla me encanta, oscurito, con esta figura y con la llamita esta en el centro. Tenemos aquí la información del hub, Bunsen Labs. La información UDEN, RAM, SWAT, la utilización de disco y de la CPU y algunos accesos directos, ¿no? Pues para abrir el diálogo de inicio, el menú, My Menú, etcétera, ¿no? Luego tenemos abajo el panel TIN2, que es altamente configurable si entendemos de hacerlo a mano, evidentemente, con los iconos en la bandeja del sistema.
Tenemos en dos escritorios. Tenemos este que es el principal y podemos irnos al escritorio número 2 si queréis. Le podéis añadir más escritorios, ¿no? Escritorios virtuales. Me voy a ir al 1 que estaba en el 1. Como veis, cuando el sombreo es distinto, ¿no? En el 1, pues está sombreado de manera distinta y el que no está activo, el escritorio en donde no estamos, no está sombreado. Bueno, y aquí, a diferencia de cuando yo usaba CrashBank, pues nos han puesto un menú. Un menú de inicio para iniciar el todo, ¿no? El tema de las aplicaciones y todo, ¿no? Antes era clic derecho sobre cualquier parte del escritorio. Clic derecho, nos sale el típico menú en cascada, el mismo que tenemos aquí, la llamita. O hacemos clic en el panel TIN 2, ¿no? Y bueno, pues lo podemos iniciar bien de aquí, de abajo, del menú, en el TIN 2, que lo han dejado a una especie de dock, ¿veis? Que por aquí hay un espacio y por aquí otro. O clic derecho aquí en el escritorio. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Yo lo voy a picar aquí en el escritorio mismamente y ya está. Para abrir cualquier programa, pues bueno, run program. Podemos picar. Esto se puede cambiar. Lo podemos cambiar por Synapse, por cualquier otro lanzador. No sé. Bueno, vamos a abrir VLC. Abrimos VLC. Ok, y ya está. Aquí también veis que pone Almas F2. Pues también. Bueno, seguimos. Terminal, ya la hemos visto antes. La terminal de XFCE, supongo. Está bastante, bastante bien maqueada, pulida. Los bordes de ventana, etcétera. Todo auténticamente maravilloso. Me encanta esa semi-transparencia. Me encanta. Bueno, en web browser sería el navegador web. Se puede cambiar el navegador por otro. Todo eso se hace en los archivos de configuración, en los scripts que traen el LAT, etcétera. Hay que profundizar en su foro si queréis y hay que profundizar poco a poco. Viene el navegador de Firefox de Debian, de los repos de Debian, la 68, el 68.11.sr, es decir, la versión con soporte extendido, totalmente maravilloso. Si queréis la última versión, o bien lo podéis poner a mano, o bien si queréis. Lo podéis tomar, inclusive ahora se me ocurre, de los repositorios de MX Linux, que también tiene como base Debian Buster. Así que sería totalmente compatible. Habría que asegurarse si los repos primero, en caso de que queramos agregarlo, habría que asegurarse si los repos de MX Linux, si los dejamos, por ejemplo, si los dejamos para siempre. No tiene ningún paquete que rompan la configuración de OpenBox y la configuración de TIN 2. Yo creo que no tiene nada de OpenBox y de TIN 2 allí, MX Linux, pero bueno. Haré pruebas en esta instalación virtual, que si se rompe de todas maneras es una virtual. Bueno, web browser, es decir, navegador web, File Manager, navegador de archivos, en este caso es Tunar, la versión que venga correspondiente en Debian Buster, no es la 184. Como dije al principio, también le he agregado desde el asistente los repositorios backports de Debian en Buster y los de propios de los propios de ¿cómo se llama? De Bunsenland. Así que, por ejemplo, vamos a abrir el navegador de archivos Tunar. Si me voy aquí, esto también se puede, esto que viene en inglés también se puede poner en español. Los cambiamos los nombres y luego regeneramos ¿cómo se llama? También, por cierto, está en mi blog de Linux, está el tutorial que sirve perfectamente. Sirve Tunar, no sé si me va a salir en el buscador, vamos a ver si tengo suerte. Tunar español, a ver si me va a salir suerte. Aquí está, fijaros, 5 de mayo de 2013, españoliza los directorios de tu home en CrashBank. Ok, mayo de 2013. Es quita perfectamente cómo cambiamos los nombres. Y luego simplemente tenemos que correr esta orden como simple usuario. XDG user dirs update. Y ya se pone en español, como estáis viendo. Yo tengo aquí información de todas las clases, incluso en el año 2013 ya de esto, ¿no? Pues aquí tenéis, es decir, que siguiendo ese tutorial, que lo dejaré
lo dejaré en la caja de descripción del vídeo si me acuerdo. Lo dejaré cómo se puede poner esto en español, ¿ok? Bueno, yo quería ver el tema de los repositorios. Nos vamos a etc. Está un clic solo, está un clic, me estoy volviendo nervioso. Permitidme que lo ponga doble clic porque a un clic me estoy poniendo nervioso. Nos vamos a preferencias de Tunar. Comportamiento, doble pulsación para activar los elementos. Porque me estoy poniendo nervioso a un solo clic. Ok, doble. Bueno, apt. Ahora doble. Nos vamos al source el día, ves que hay por aquí. Abrir con el editor de Vance and Blast, que en este caso es Geani. Ok, que también los presenté en otro vídeo otro día. Y vemos que aquí tienen activo el de Debian Buster Update, el de Security, ok, y el de normal, ¿no? El main, ok, non-free, country, main, etc. Muy bien. Estos son los propios, los tres de Debian Buster. Aquí no hay ningún tipo de novedad, son necesarios, por supuesto. Y ahora nos vamos a donde se meten los repositorios personalizados, que sería el sources.lib.d. Aquí tenemos el del Vansem, el de Vansem Labs, tenemos el normal, el Lithium Main, ok, ningún tipo de problema. Vamos a ver, por aquí tenemos el Debian Buster Backport, que en el asistente no lo pregunta si lo queremos, yo lo dije que sí. Tenemos aquí perfectamente. Ya sabéis que en otro vídeo expliqué anteriormente cómo se, en un vídeo de Debian, buscadlo, hace un par de vídeos o tres, de cómo se usaban los repositorios de Debian Backport, ¿no? En este caso Booster. Aquí están agregados y aquí están los propios de Bunsen Labs, los propios Backport. Tenéis aquí Backport. Ok, pues ya está. Todo perfecto y todo correcto. Y bueno, pues es decir, que en los backport hay, pues si queremos paquetes más modernos que en los normales, si queremos el kernel 4.6 era, recuerdo. Sí, tengo yo por aquí en mi blog Samurejo Geek. Vamos a abrir más pestañas, ya vimos va a explotar esto. El Firefox cuando le abre muchas pestañas, se pone un poquito de aquella manera, ¿no? Diciendo, oye, tengo muchas pestañas abiertas, voy a comer RAM como si no hubiera mañana. Bueno, en Debian Buster, aquí está, en Debian Buster agregando usuario sudo, backport y kernel. Aquí en este vídeo explicaba cómo se manejan, cómo se agregan los backport. Aquí Bansel lo agrega por nosotros en el asistente, si queréis. Y bueno, aquí explicaba cómo se maneja un debugport y además cómo dejo accesos a directos a todas las opciones que digo en el vídeo, incluidos los backport. Bueno, pues vamos a seguimos, ¿no? Bueno, editor de texto, ya hemos visto que es el Geani, maravilloso, me encanta, ligero como el solo. Me encanta. Aquí veis, por ejemplo, una cosita que hay mucha gente que se fija, que pone que uso ahora mismo de RAM 1,5 GB, 1 GB y medio. Es que llevo un rato, antes de empezar a grabar el vídeo en la virtual, llevo un rato con Firefox con muchas pestañas abiertas, ¿eh? Pero normalmente en inicio arranca de 300 MB, creo, 300 y algo, no sé si llega a 400, no me he fijado exactamente, pero también es lógico que cuando vaya abriendo aplicaciones, pues estas van ocupando RAM, ¿ok? Bueno, tenemos como gestor de texto, tenemos Geani. Muy acertada esta decisión. Ahí, permitidme que vea un poquito de agua. Voy a subir mientras la música. Esta canción lleva dando vueltas ahí una y otra vez, porque es una canción que me he bajado de YouTube para que no me salte el copyright, es decir, de la propia biblioteca que te dan ellos. Y bueno, la tengo dando vueltas en bucle. Bueno, decía editar de texto, el Media Player, reproductor multimedia, en este caso trae VLC, la versión que venga en Debian Buster. Aplicaciones. Nos vamos aquí a aplicaciones.
Vuelvo a repetir, estoy haciendo clic derecho sobre el escritorio, pero también podéis picar aquí, que es lo mismo exactamente, ¿ok? Me resulta más cómodo ahora mismo, por cercanía, hacerlo aquí en clic derecho en el escritorio aquí arriba. Bueno, aplicaciones. Tenemos dentro de aplicaciones accesorios, desarrollo gráfico, multimedia, internet, oficina, etcétera, etcétera, etcétera. En accesorios, pues bueno, gestor de archivadores, Bunsen Lab. Cuando os ponga BL quiere decir Bunsen Lab. Por ejemplo, CLI Editor, que sería el nano en la terminal. File Manager, gestor de archivos sería Tunar. ¿Qué más? Editor de texto ya hemos visto. Cambiar de nombre en masa en Tunar. Es decir, propias herramientas de XFCE, ¿no? Y de Tunar. Búsqueda de archivos en tal cual. Clip, Compton. Compton es... a ver si recuerdo yo lo que era Compton. ¿Qué era Compton? ¿Era para algo? ¿Para esto? ¿Para Team 2? Bueno, no recuerdo. Ahí hay Compton y no sé si he abierto algo o no. Bueno, seguimos. Administrador de archivos. El calculadora, para medir hash, LibreOffice, configuración de la interfaz GTK más del IGDM. Si picarle aquí, bueno, esto requiere root, esto es para el inicio, ¿no? Cuando dices apagar, reiniciar, suspender, etcétera, ¿no? Que luego los enseñaré, sí, me acuerdo. Nitrogen, que es para los fondos de escritorio, ¿ok? Tenemos para cambiar fondos de escritorio, una lista. Y bueno, y elegimos si queremos uno y aplicar. Yo voy a dejar este por defecto, que es bastante bonito. ¿Qué más tenemos por aquí? Utilidades, Nitrogen, captura de pantalla, emulador de terminal, gestor de archivos, Bing, X Terminal Emulator y X Burn para grabar, ¿no? En desarrollo tenemos todo esto. No voy a entrar a todo porque si no se nos iría aquí la vida. En gráficos, el visor de imágenes de Bunsen Lab, de documentos y de imágenes Ristretto, que es el de el XFCE. Vamos a picar el Bunsen Labs, a ver cuál es, acerca de Bunsen Lab Imagen Viver. Ah, tiene el suyo aquí propio. Bueno, tremendo. Fijaros qué ligerito, qué interfaz más bonita, más simple. La simplicidad, el poder. Si es lo que toca, si es lo que manda. Bueno, ¿qué tenemos más por aquí? En gráficos, multimedia, el Bunsen Lab Media Player, que hemos visto que es VLC, PN Mixer, que es supongo yo lo del gestor de volumen en los iconos del sistema. Control de volumen de pulse audio, también de pulse audio, el productor multimedia VLC y XF Burn para grabar CDs y DVDs. Todavía existe eso, madre mía. Y bueno, ¿qué tenemos más por aquí? Internet, configuración avanzada de nuestra red, FileZilla, Firefox ESR, XChas. Madre mía, cuánto tiempo hace que no entro en XChas. Es para un cliente IRC. Lector de correo, supongo yo que será Thunderbird. Transmisión para los torrents, navegador web y XWeb Browser, que supongo que esto es para cambiar el navegador predeterminado, ¿no? Bueno, no me ha saltado aquí Firefox directamente. Todo esto está más para adelante en los archivos de configuración, ¿no? Bueno, oficina, LibreOffice, que nos falte, por supuesto. Configuración, aquí está el tema. Antes de entrar en configuración, voy a entrar en sistema, ¿no? Uh-huh. Bueno, voy a hacerlo por orden, configuración. Voy a entrar aquí a configuración avanzada de la red. Tenemos por aquí pues lo que sería el típico control para nuestra red, ¿ok? Ya lo conocemos todo, entramos a la ruedita de entrada para ver las DNS, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por dónde estábamos? Aquí en configuración. Configuración de alternativas. Ok, vamos a ver aquí alternativas. Aquí es donde tenemos menús. Esto creo que es la primera vez que lo veo. Vamos a ver grupos, actitudes, uh-huh. Automaque. Ok, sí está perfectamente. Sí, tenemos aquí una especie de interfaz para cambiar si queremos, ¿no? Entiendo yo, para cambiar si queremos o para activar o desactivar. O cambiar las herramientas que tenemos por otras alternativas, más o menos, no entiendo yo. Vamos a ver, cerramos.
No estoy muy seguro de esto del todo, ¿eh? Pero bueno, voy a dejarlo por ahí. No voy a meter, si no. ¿Qué más tenemos por aquí? Configuración. A RANDR. La verdad es que esto no tengo ni idea. Ah, esto para el tema de los monitores. Ok. Y para hacerlo de manera gráfica, ¿no? En vez de con un archivo de configuración. Pues bastante bonito. Personalizar apariencia y comportamiento. Aquí tenemos una cosita más gráfica, ¿no? Que manejamos un poquito mejor. Pues tenemos el tema. Es decir, aquí sería el tema GTK. Ahora mismo tenemos el Bunsen LAN Lithium. Tenemos una lista donde elegir. ¿Veis aquí? Yo voy a dejarlo en el que está. Y aquí tenemos una previa del tema que tenemos elegido. El color. Pues si queremos color de fondo, el primer plano, etc. Temas de conos. El nuevo que han agregado con esta versión. Papyrus Bunsen Dark Blue Gray. Lo dejo así porque está bonito. Tema del cursor del ratón. Pues también lo dejo así. Tipo de letra. También para activar el heating, el suavizado de bordes, etcétera, y otras, ¿ok? Tenemos aquí todo, nuestra herramienta para hacerlo de forma gráfica. Vamos a seguir, configuración, a mitad de archivos, lo hemos visto antes, nitrógeno, lo hemos visto antes, para el tema de los fondos de pantalla, notificaciones, vamos a entrar aquí en notificaciones, pues aquí las tenéis, ¿no? El tema, el tiempo que se van a mostrar, aplicaciones que por el momento están notificando y el registro, ¿ok? Maravilloso, qué maravillosa herramienta gráfica, qué maravilla, y el color este a mí me encanta. Bueno, vamos a seguir así un poquito más rápido para que no se nos haga muy largo. Gestor de configuración de OpenBox. Ojo, cuidado aquí con tocar. Si no entendéis, si tocáis en la configuración de OpenBox, ojo, cuidado, que podemos liarla. Podemos instalar inclusive un nuevo tema. Si entendéis, si tenéis el tema en un archivo local o crear un archivo de tema. Ok, ojo, veis aquí está seleccionado el Bunsen LAN Lithium, que a mí me encanta, no voy a tocarlo, pero tenéis más temas para elegir, ¿no? Tema, apariencia, fijaros qué barbaridad para las fuentes y para todo. Ventanas, mover, cambiar de tamaño, ratón, escritorios, márgenes. Hostia, qué maravilla. Aquí podemos personalizar prácticamente OpenBox a nuestro gusto, pero ya os digo, esto que se hacía antes con archivos de configuración a mano, ahora la han acompañado interfaces gráficas para solucionarnos o para que lo hagamos de manera fácil. Pero ojo con tocar aquí, ¿eh? Si no entendéis que cambiáis todo OpenBox, ¿ok? Y muelle. Pero todo esto antes hacía que había que hacerlo a palo y pico, totalmente a mano, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, seguimos, configuración. Administrador de energía, bueno, entramos, ya sabemos lo que es. Aplicaciones preferidas, aquí podemos cambiar, por ejemplo, esto es de XFCE, el navegador, vamos a elegir Firefox. Ahí está el lector de correo, no hay ninguno por ahora instalado. Lo más lógico sería el Thunderbird y utilidades. Pues bueno, aquí tenemos el administrador de archivos, Tunar. Y bueno, el emulador de terminal, pues el emulador de terminal de Debian, y ya está. Cerramos, ¿ok? ¿Y por dónde íbamos? Por aquí, ¿no? Dispositivos y soporte extraíbles, gestor de paquetes Synaptic, ya lo hemos visto en muchísimos vídeos. Administrador del panel. Ojo, cuidado, que aquí está cargando. Bueno, está cargando y aquí tenemos, fijaos lo que tenemos, ¿no? Y para configurar todo lo que sería el panel, degradados, fondos, panel, la posición que lo queremos, el largo, como veis por aquí, el tamaño, el margen horizontal, auténtica maravilla. Aquí te pierdes, fijaros qué cosa tan tremenda para configurar el panel de TIN2, Y todo esto antes, como digo, se hacía pico y pala, se hacía a mano. Elementos del panel, barra de tareas,
botones de tareas, lanzador, hostia, madre mía, qué auténtica maravilla. Lanzador, hostia. Aquí podemos configurarlo todo, ¿veis? Hay que tocar siempre con cuidado, ¿eh? Sabiendo lo que se hace. El reloj, la configuración propia del reloj, bandeja del sistema, batería cuando serás mía, mensaje emergentes, botón 1, botón 2. Madre mía, voy a salir de aquí con cancelar, que como toque algo yo que no sepa. Y aquí tenemos el tema del Team 2 ERC, ¿no? Pues el tema que tengo actualmente es este. Y veis que aquí hay más temas de CrashBand, FedoRon, etcétera, etcétera. Auténtica maravilla. Una auténtica maravilla. Madre mía, madre mía. ¿Cuándo será mía? Madre mía. Yo voy a dejar como está por defecto, ¿eh? Ojo que aquí si tocamos y guardamos cambios después de haber tocado, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Bueno, pero tenemos la opción siempre de configurar si queremos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Aplicaciones, en configuración estados, ¿no? Bueno, esto es lo último que hemos visto para administrar el panel Team 2, ¿ok? Nos vamos ahora a sistema, configurador de alternativas, file manager, cambiar de nombre de Tuner, etc. Gigolo, no, no sé yo qué es. Gigolo, ¿esto para qué es? Acerca de una interfaz sencilla para conectarse, montar sistemas de archivos locales y remotos. Gigolo, curioso nombre, porque yo Gigolo tenía entendido que era otra cosa. Bueno, GDB ya lo conocemos, Gigolo, GMRoom, que es el lanzador de aplicaciones, que se abre con Alma F2, GPartes para las particiones, HTOP, también lo conocemos, LX Terminal, gestor de paquetes SYNAPT, información rendimiento del sistema, gestor de archivos TUNA, TINDOT y el emulador de terminal. Esto lo conocemos todo, no vamos a entrar, que si no, va a ser un vídeo bastante, bastante largo. Y ya hemos visto esta sección. Ahora, Bunsen Labs utilidades. Tomar una captura de pantalla, ¿no? Aquí, pues lo podemos hacer directamente o lo podemos hacer con retardo, ¿ok? De X segundos. Por ejemplo, voy a tomar este de 10 segundos, ¿ok? O si queremos tomar una captura de un área, la seleccionamos. Lo que tengamos corriente, es decir, una ventana, lo que sea, y si tenemos multimonitor. Yo voy a hacer una captura sencilla con 10 segundos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, yo voy un poco lento contando, pero aquí veis la captura que se acaba de tomar a los 10 segundos. Y habéis visto que se contara hasta 8 perfectamente. Bueno, vamos a cerrar. Y la captura, vamos a entrar aquí en Tuner, se nos guarda en... Y, porque está en inglés, ¿no? Pero si lo ponemos en español sería imágenes, ¿no? Pictures y capturas. Aquí la tenemos perfectamente, la que acabo de tomar, ¿no? Tenemos aquí perfectamente. Bueno. Y seguimos por aquí con SSH para la gente que lo requiera, escritorio remoto para la gente que lo requiera y Blob Themes Manager, no sé lo que es, vamos a entrar. Bunsen Lab GUI Themes Manager. Ok. Es decir, para Save Setting, Mesa B y Close. Voy a supongo yo que será que cuando haces cambios con esto puedes salvar los cambios, ok. Y aquí puedes ver los cambios que ha hecho y aquí cerrar cuando haces cambios las herramientas que hemos visto antes, supongo yo, ¿no? Supongo yo que será esto porque pone save, salvar, save setting, ver lo que hemos salvado y cerrar. Voy a cerrar y ya está. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos places, como se llaman lugares, ¿no? Pues el acceso directo a documentos, descargas, tal, inclusive a los que están ocultos, ¿no? Veis config local, tal y cual. Estos son los que hay en nuestra home que están ocultos, pues nos aparecen, tienen un punto por delante, nos aparecen inclusive por aquí, ¿no? Bien, pom, 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 pom. Archivos recientes, preferencias. Aquí en preferencias lo tenemos todo.
En preferencias, si veis, Unsen Lamps, OpenBox. Aquí podemos entrar directamente a los archivos de configuración. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado aquí lo que tocamos en preferencias, ¿eh? Por ejemplo, si entramos en editar el autoarranque, ¿no? Y esto sería para poner, para editar cuando pongamos cuando pongamos nuestro directorio de nuestro home en español. Creo que con esto se puede también tocar, ¿no? Bueno, vamos a editar el de esto. Veis que se nos abre directamente con el editor de textos que hay en este caso. Y desde aquí podemos tocar. Pero ojo, ojo, que aquí son los archivos de configuración de las herramientas gráficas que hemos visto antes para configurar OpenBox y para configurar TIN2. Así que ojo con lo que tocamos aquí. Ojo, cuidado, que son los archivos de configuración. Bueno, OpenBox, por ejemplo. Vamos a... aquí está. Cuando hagamos cambios, la tenemos que dar también aquí a reconfigure. Ok. Bueno, vamos a darle a editar Bunsenlab RC XML. ¿Veis aquí? Esto está minuciosamente... Oh, madre mía. Madre mía, cuando será mía. Esto está minuciosamente aquí todo configurado. Es decir, que si tocamos aquí, cambiamos, ¿no? Si tocamos, cambiamos los archivos. Un momentito. Aquí, es que... bueno, a ver si cierran la puerta. Es que han entrado a la habitación donde grabo. Y bueno, pues estaban aquí hablándome por detrás. Espero que no se haya metido. Bueno, vamos a cerrar aquí. Que, ojo, lo que tocamos aquí se va a reflejar, ¿no? Bueno, seguimos. Preferencias, OpenBox, JG Menú, KBeans, el compositor. ¿Veis? Para resetearlo, restaurarlo, para deshabilitarlo, Conky, para editarlo, TIN2, TIN2 Manager. Vamos a entrar en TIN2 Manager, por ejemplo. Y veis que tenemos aquí este activado y podemos activar más. Ojo, cuidado, vuelvo a repetir que esto hay que entender un poquito, ¿no? Vamos a salir de aquí, close. Bueno, salimos de aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Con Kitting 2, apariencia, la vimos antes, ¿no? Creo que sí. Sí, la vimos antes. Personalizar comportamiento. Ok. Bueno, tenemos todos los temas que vimos antes, ¿no? Color, tema, iconos, etcétera. Ya los vimos antes, así que vamos a cerrar. Recargar el tema GTK. Un momentito. Es que no paran de entrar a la habitación. No puede uno que grabar tranquilo. Bueno, seguimos. Configuración de las fuentes. Fondo de pantalla, notificaciones, lo de energía, cuando se resmía, de menú, GM Room, de menú y display. Ok. Sistema, pues tenemos todo esto: impresora, Tax Manager, instalar paquetes seleccionados, Synapty, login por aquí, login por allí, aparte, para arriba y para abajo. Y bueno, pues yo creo que ya prácticamente. Aquí tenemos el tema de la ayuda, no sé eso, para ayuda. Tutoriales, TIN2, Conky, etcétera. Y veis que en cada, inclusive hasta la Art Wiki, deja aquí un enlace. En cada eso, pues deja un enlace para que podamos ir, ¿no? El tema de la ayuda. Tenemos esto también por aquí. Display KBeans, etcétera. Y el lock screen y salir y exit. Yo creo que más o menos hemos visto así por encima. Pero ya digo que la configuración es inmensa. Se puede configurar tanto de manera gráfica con las herramientas que la propia gente de Bunsenblatt nos da, herramientas gráficas, las llamadas GUI o GUI, como se pronuncia. Y también podemos hacerlo de manera manual, editando nosotros mismos los archivos de configuración. Ojo, que hay que saber dónde se toca y cómo se toca, etcétera. Y bueno, y yo creo que nada más. Que esto ha sido Bunsenlab. Acabo de esconder el panel de TIN2 sin darme cuenta. Ya me he quedado sin panel. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado donde se toca, porque veis que me ha desaparecido el panel TIN2.
Así que a ver dónde era, dónde hay que tocar para que vuelva a aparecer el panel de Tin2. Ok, vamos a ver si yo sé aplicaciones, configuración, sistema. Si yo sé dónde se vuelve a reiniciar el panel de Tin2, que al parecer, pues no lo sé, me ha desaparecido, madre mía. Y pipín, pipín, bueno, no lo encuentro, no lo encuentro, no lo encuentro. Está, hay un sistema. Hay una opción para recargar, ¿no? Para recargar la configuración. Pero bueno, pero como yo ahora no de eso, simplemente aquí está nuevamente el panel Tin2. Le he dado ahí sin querer donde sea y lo he escondido. Ya digo que esto no es una distro para avanzados. Así que yo creo que ya con esto hemos visto ya Bunsen Labs, OpenBox más Tin2 más XFCE por debajo, Open. Vamos a poner NeoFeed. Ok. Es que no me acuerdo el nombre, por eso lo he puesto. Bunsen Labs, Lithium. Lithium con base de Debian Buster, XFCE y por encima. Está manejando el escritorio, está OpenBox y Tin2 como manejadores de ventanas, se puede decir, ¿no? Y nada más, esta sería mi revisión. Creo que voy a instalarla, creo que voy a instalarla en un equipo en hardware real. Y bueno, porque me trae añoranza de aquella CrashBank de cuando yo usaba en aquellos tiempos. Nada más, simplemente me quedaría enseñaros. El menú de iniciar, apagar y todo eso que dije antes. Exit. A ver, aquí está ahí maravilloso, perfectamente. Logout, lock screen, suspender, reiniciar o apagar. Qué auténtica maravilla, qué bonito lo han dejado, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces ya está. Vamos a dejarlo aquí. Y bueno, simplemente si queréis probar una alternativa a los escritorios tradicionales y tenéis curiosidad por probar Tin2, por probar OpenBox, si no lo habéis visto, podéis hacerlo como yo, una virtual para enseñaros. Si ya conocéis OpenBox y todo esto, pues esto os lo lleváis de calle perfectamente, ¿no? Pero si queréis probar, podéis hacerlo en una partición aparte, en un equipo que lo tengáis como secundario. En una instalación virtual o cualquier otra cosa. Y bueno, así conocéis más o menos cómo viene Bunsen Lab y Lithium con base de Debian Buster estable. Y nada más, aquí vamos a dejarlo. Yoyo Fernández, en Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te avise YouTube de los nuevos vídeos. Dale a like si te ha gustado, etcétera, etcétera, etcétera. Nos estaríamos viendo en otro vídeo, escuchando en otro audio y leyendo en salmorejogeek.com. Chao.